Todavía quedaba para los que nos vienen siguiendo sábado a sábado un bloque más de lo que pasó en el Bicicross de Santiago del Estero. Hablamos de la quinta fecha del argentino Open de BMX, la final de cruceros Open y la ventaja para el pampeano Fernando Brigada. Muy cerquita aparecía el riojano Carlos Lobo, más atrás Chávez, Gambarte, Olivera, mano a mano sobre el final. La victoria para Fernando Brigada. En el toque en la curva, uno por afuera, uno por adentro. Sin embargo, el triunfo se lo dieron a Brigada. Más allá de recorrer unos cuantos metros por el pasto. Finales de novicios, chicos de hasta 6 años. Mucha gente, gracias a estas imágenes, se está acercando al bicicross. Tenemos pedidos, preguntas, a ver cuál es la pista más próxima a tu casa, a tu ciudad. Mientras tanto, Gabriel Paz de Santiago del Estero se quedaba la victoria en la novicio 6, delante de Leo Contreras. Más atrás, Ignacio Montenegro de Santiago del Estero. En la mejor pista de Sudamérica, los novicios de 7 y 8 años. La pista que seguramente el año que viene volverá a recibir a Lucy World Cup de Supercross. Allá venían Donato Mellino de Loma de Zamora. Estaba también Valentino Vázquez de Santiago del Estero y el bahiense Luca Miranda. Caída, remontada, el revoloteo atrás. Entre Gutiérrez, Tazara, Alarcón. Últimos metros en el sprint. Favorable para Luca Miranda de Bahía Blanca. Segunda colocación fue para Donato Mellino. Tercera para Valentino Vázquez. Salen los de 9 y 10 años. Gran largada para Benicio Góngora de Santiago del Estero. Toma la punta. Allá va. Cerquita aparecen Ledesma y Lázaro Ramat, el riojano. Sin embargo, ellos dos quedan peleando por la colocación de escolta. De punta a punta la ganó Góngora en la pista, en su pista, la de Santiago del Estero. De arriba salen los novicios de 11 y 12 años. Por el medio busca a Liende, busca a Abdala, busca a Surmende y Carrizo. Primera curva. La ventaja justamente para Juan Cruz Carrizo de La Rioja. Extiende el dominio. Va a llegar así. Con prácticamente 6 metros de ventaja a la última curva. Carrizo adelante, Joaquín Azurmendi más atrás. Victoria y festejo para Juan Cruz Carrizo, Azurmendi, Agustín Allende, Eduardo Abdala, la cuarta colocación para Santiago del Estero. Turno de los novicios de 13 y 14 años. Buscaban Cosme Murúa, Yunta. Y la ventaja. Gran diferencia en el impulso del Peralte hacia abajo. Lo aprovecha Tomás Agustín, Yunta de Santiago del Estero. Demostración de muy buena velocidad. Uno de los que seguramente trabajará en expertos el año que viene. Kevin Murúa fue el segundo. Gaspar Cosme fue el tercero para Entre Ríos. El cuarto, Andrés Bugallo de Mendoza. Por último, entre los novicios son los de 15 y más. Sarmiento de los Reyes, Sarmiento otra vez, Sánchez,
Fernández Bonciolini, uno de los 8 finalistas. En fila han quedado para la última recta. Viene Gabriel Fernández. Cerquita Fabricio Bonciolini de Córdoba. Y lo pudo doblegar sobre los últimos metros. Bonciolini punteaba. Sin embargo, Fernández lo quebró sobre el cierre. Se quedó con la victoria. Una de las mejores definiciones de la fecha. Pasamos a las damas. Más chiquitas. Son las de hasta 10 años. Y podemos ver en acción a la que fuera campeona del mundo este año, escolta, Francesca Cipollani. Segunda terminaba Milena Rocío Fernández. Tercera, Victoria Cardoso. Entre las damas de hasta 10 años, estas son las de 11 y más. Díaz Ors, Ruarte, Fátima Guasani, Mariana Ramírez. Constanza del Valle Ruarte, chica de La Rioja. Campo y medio de ventaja para ella. Delante de Alexia Díaz Ors, también de La Rioja. Fátima Guasán, otra riojana, era la tercera. Nos vamos a los expertos de la quinta fecha. Empezando como siempre, de los más jóvenes hasta los más grandes. Estos son los de menos de 6 años. Entre ellos, Wolf, Capello, Verón, Tomás Maturano. Última curva. En fila con todas las posiciones repartidas. Los expertos de hasta 8. Federico Capello, el mejor. Federico Wolf, el segundo. Matías Verón, el tercero. Salen los expertos de 9 y 10 años. Primera y fundamental curva, lucha entre Contini y Dadona. Más atrás se acomodan Gaitán, Minio, Pomilio, Wolf y Lázaro. Ahora son 3 los que quedan al frente. 4 si se tiene en cuenta a Fabio Gaitán. Adelante de todo, Gianni Dadona para La Rioja. El mejor de la fecha del Open. De la quinta, el corrido en Santiago del Estero. Segundo fue Lautaro Contini para Entre Ríos. Estos son los expertos de 11 y 12 años. Tremenda caída. Para Lautaro Wolf y Franco Maturano. Adelante de todos. Quedó Lucas Kowalek, a quien le mandamos gran saludo. Otro de los chicos que estuvo en el Mundial de la Unión Ciclista Internacional. Nos dio una mano con las fotos. Kowalek, que va por su victoria en Santiago del Estero. Segundo fue David Ramírez. Tercero, Mariano Palavecino. Vuelo y caída dura para Maturano y Lautaro Wolf. Kowalek, el que celebró en Santiago del Estero. Estos son los chicos de 13 y 14 años. Quedaban poquitas categorías en esta jornada Open, la que suma niños de una edad y otra, juntas dos categorías de las que se corren los sábados. Vienen Viamonte y Catana. Más atrás aparecían Liendo, Mercado y Bacha. Van a llegar como de a 4 corredores a la última recta. En fila se ponen. Queda Ignacio Joaquín Catana al frente. Muy parejito con Viamonte. Sin embargo, la victoria fue para el cordobés Catana. Segundo, Viamonte. Tercero, Lázaro Mercado. En la cuarta, Leonel Liendo de Córdoba. Expertos de 15 y 16. Ya están buscando esa primera curva por lo alto del Peralte. Y uno de los pibes que mejores condiciones muestra para el futuro. Ezequiel Nicolás Torres, el riojano. Muy parejito con Facundo Lautaro Rosa de Loma de Zamora. Allá van uno por arriba, uno por abajo. Quedan para el sprint final de Verde Torre de la Selección Rosas. Y haciendo Willy Ezequiel Torres. Se quedó con el triunfo.
vean qué última recta, buscaron los dos la victoria. Pudo más el de La Rioja sobre el de Lomas. Lo definió con un manual. Nahuel Rearte fue el tercero, Michel Suárez el salteño el cuarto. Por último, experto de 17 años y más. Y el estilo de Braulio Pignataro. Acaban de quedar de a tres adelante entre Baraldi y Luis Alberto Espejo. Más atrás Fuentes, Orieta, Arias y Venteo. Última recta, ventaja para Braulio Pignataro. Se acerca Nicolás Baraldi. Llegó a la final del Mundial, se quedó en esta fecha con la segunda colocación. El mejor fue Braulio Pignataro, tercero Luis Espejo. Más bicicross la semana que viene, por supuesto, el próximo bloque, la pista y el Mundial de los Juniors de Argentina.